Hola amigos de YouTube, vamos a arrancar esta sección de Ronda de Tiro 67 la web Espacio de Básquet, y hoy, como decía, vamos a comentar pues estos Lakers que han dado el sorpresón ganando a Curry y a sus Warriors la pasada semana, que están 3-3 en cuánto era, Adri. 3-3 en marzo, en el mes de marzo. En el mes de marzo, y que sobre todo se ha destapado el bote de las esencias. Y ha salido, como en su momento en Phoenix, que ha tenido la oportunidad el chaval Devin Booker de sacarse el rabo por doquier, y lo está haciendo. Ahora lo ha tenido el de Angelo Russell, que parecía que estaba siendo un fiasco, que se esperaba que fuera un, pues, no voy a decir un Irving, como en su momento lo fue Irving en su temporada rookie, pero es una cosa positiva. Pero sí que se esperaba que fuera un base interesante, muy anotador, etcétera, 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 y no lo estaba haciendo. Sin embargo, en los últimos, creo que son 6 encuentros, entre otras cosas, ha marcado el récord de anotación de un rookie en la liga, creo que fue 39 puntos, que se lo están quitando todo el rato, porque ha hecho 37 Devin Booker, 39 él, Miles Turner también lo rompió con 35, creo, él fue el primero, y han estado así todo el año los rookies, que está siendo una locura. Pero de Russell sorprende más, porque estaba siendo quizás uno de los criticados. ¿Qué pasa? Que esto puede ser por diversas facetas que han ocurrido en Lakers. Entre otras, es que Kobe, menos el otro día contra LeBron, estaba o está tirando menos tiros. O sea, está dejando más hacer a sus compañeros jóvenes. Entonces vamos a preguntar, vamos a ver qué opinamos nosotros aquí, y vosotros nos podéis dejar vuestras opiniones y comentarios, que lo agradecemos, si es gracias un poco a que Kobe por fin está dejando hacer a sus jóvenes de verdad. Sergio, tú primero. Sí, yo creo que más que Kobe, a ver, Kobe es una influencia importante y creo que ayuda mucho, pero creo que es el señor Byron Scott, que por fin se ha dado cuenta de que apostando por Kobe, por Lou Williams, por Roy Hibbert no va a llegar a nada. Y si apuestas por los jóvenes, tal vez no ganes partidos, pero sí te les das proyección para que los ganen en el futuro. En cambio, con Kobe, Lou Williams, Roy Hibbert, es que no ganas partidos y no tienen futuro esos jugadores. Así que eso es importante. Es un equipo joven muy interesante de ver, y pueden tener un quinteto interesante para el futuro si consiguen un pívot, ¿no? Porque tienen a D'Angelo de base, Julius Randle de escolta, Larry Nance Jr., un jugador que apenas se menciona, pero que da mucho juego en el equipo, bastante defensivo, y que es un espectáculo ver de machacar el aro. Julius Randle, y falta un pívot. Veremos en este draft, porque ha repetido a Randle, sería de escolta Clarkson. No, he dicho Clarkson de escolta. Se te ha ido la olla. Ha repetido Randle. Perdón, Clarkson, pero de escolta. Pero es lo que tú dices. Sí, y necesitaron un pivote. El problema que tienen en los Lakers en el draft, que ya lo hablamos en su día, es que tienen el pick protegido. Los tres, si les toca los tres primeros, 1, 2 y 3 de la ronda, la ronda va para Lakers, pero del 4 hasta el final va para Sixers. Hay que tener mala suerte para caer en el puesto 4, pero es que ya le pasó a los New York Knicks el año pasado, así que puede pasar a los Lakers. Y sería, la verdad, un poco, por así decirlo, con malas palabras, putada. Pero yo creo que lo que no debe hacer Los Ángeles Lakers, creo, es ir a por una estrella. Sea Durant, sea DeRozan, sea el que sea. Creo que poco a poco, cimentando el equipo con buenos jóvenes, creo que les va a ir mejor que si fichan una estrella, porque ya estamos viendo lo que les está pasando a estos Lakers últimamente cuando fichas una estrella, ¿no? El Big Four con Kobe, Gasol, Nash y Howard, que se fue todo al garete. Y además es que creo que jugadores como Kevin Durant no van a ir a un equipo en reconstrucción. Sí, no van a esperar a que esos jugadores eclosionen y pasen 1, 2 o 3 años para que rindan, porque, hombre, Durán es muy joven, que creo que dentro de 2-3 años tendrá 31 o 32, que quizás es el último empujón de un jugador de básquet en la NBA, o sea, el momento clave, pero es que sería jugársela a una carta, y no creo que se la quiera jugar de esa forma, aparte de que estoy contigo en que la reconstrucción pura es la que necesita Lakers. Ya ha pasado lo peor. Ya han malgastado los últimos años de Kobe. Ahora no tienes prisa. Ahora ya, por mucho que seas Lakers, prisa no tienes.
Así que... La única prisa que pueden tener es la que pide la afición. Pero es que creo que la afición Laker, la de verdad, es inteligente y sabe que si va poco a poco el equipo va a ir mejor. Y yo la creo... El problema es... Yo creo que está ilusionada con sus sí, jóvenes. Sí, yo creo que sí. El problema es el señor Mick Kupchak. Kupchak, ¿por qué? Porque es un general manager que no sabe, no sabe fichar, no sabe fichar. Le pasa lo mismo que a New York antes de que llegara Phil Jackson, ¿cómo se llamaba este? No me acuerdo el nombre ahora. Que ficha jugadores estrella para vender camisetas, por así decirlo, buscar lo más rápido ganar y al final eso no es lo que funciona. Ya, eso es así. Lo de lo rápido funciona, a ver, no siempre no funciona. Tiene que, ver, hay tiene que buscar acoplarlos y que funcionen bien. O sea, buscar el compañero ideal. O sea, por ejemplo, y luego aún así también puede no funcionar, porque en Caps, en teoría, lo han buscado. Parece que pueden llegar a la final, pero ahora mismo hay equipos que no han hecho eso y que están por encima. Que al final son reconstrucciones lentas, como ha sido la de Warriors. Ahora lo vemos ahí, pero ha sido una reconstrucción que se han tirado a fuego lento. Rondas del draft y juntando tal, es que yo me acuerdo de Golden State Warriors ser los Sixers de la liga. O sea, en alguna temporada. O la de Oklahoma. Porque Durant y Westbrook al principio no ganaban nada. También es verdad. Eso se han ido haciendo poco a poco. Obviamente Westbrook no daba 10 asistencias, 11 como lo hace ahora, o 20 como ha hecho esta semana pasada. Eso lo hacen ahora, ya te digo. Adri, que estás muy callado. Ya hemos pasado la sección de baloncesto europeo y ya te borras, ¿eh? Ya se me ha caído el wifi. A ver, ¿qué opinas tú de los Lakers? Bueno, pues yo creo que los Lakers han empezado una dinámica que les puede venir bastante bien. Ya lo venimos comentando, que es esa apuesta por los jóvenes. Y yo veo un gran ejemplo en los Minnesota Timberwolves. Bueno, gran ejemplo. Bueno, buen ejemplo, me refiero a apuesta por los jóvenes. Están apostando por los jóvenes, aunque se hicieron con Garnett, pero también les ha venido muy bien para educar a esos jóvenes. Y poco a poco, a mí me gusta mucho ver a este equipo y creo que poco a poco van a ir ganando experiencia con Wiggins, Lavin, Ricky. Yo creo que la apuesta por los jóvenes les va a venir muy bien de cara al futuro. En este caso los Lakers, después de la debacle que han sufrido en los últimos años y de la mala gestión, porque para mí ha sido una mala gestión de equipo, con fichajes tan extraños como el de Hiver o el de Kaman en aquel momento, yo creo que los Lakers ahora mismo lo que mejor pueden hacer es apostar por los jóvenes y en este caso Kobe Bryant, que como habéis dicho está dejando hueco para que empiece a brillar de D'Angelo Russell, que tiene que ser el líder de este equipo junto con Julius Randle. Entonces yo espero que en el próximo draft salga lo que salga, pero los movimientos que vengan después que favorezcan a ese núcleo joven y no acaparar estrellas, porque como ha dicho Sergio, lo que tienen que hacer es nutrir a esos jóvenes y darles la oportunidad de ser titulares y tener minutos para que cojan experiencia y empiecen a brillar. Yo creo que si sigue esta dinámica a los Lakers le puede venir bien. De todas formas, aún estamos muy lejos de ver a un equipo que pueda competir contra los grandes de su conferencia y más aún de la liga en unos posibles playoffs. Aún así, bueno, la verdad que el destello de calidad de D'Angelo Russell llega en marzo. Si esto lo hubiéramos visto en octubre, igual veríamos a otros Lakers. Pero siendo en marzo, pues solo queda esperar que el señor Kobe Bryant siga haciéndose homenajes, que D'Angelo Russell pueda ir cogiendo poco a poco el bastón del equipo y poco más. No le veo otra dinámica hasta final de temporada. Bueno, acabas de comentar el tema de D'Angelo Russell. O sea, no solo él, porque obviamente Clarkson está siendo el mejor de los Lakers esta temporada, con diferencia además. Luego Randle, a veces, otras no y otra tal, pero también está haciendo bastantes cosas interesantes. Larry Nance ha dejado destellos y el que empieza a ser una realidad es ese Russell, que en este último mes, en el mes del 3-3, ha estado promediando la salvaje cifra de 23 puntos por partido, 4,8 asistencias y 3 rebotitos o una cosa así, que está muy bien. O sea, está muy bien porque no es un base asistente, no es como Moody Eye, que por cierto también ha metido 30 puntos esta pasada jornada, la penúltima. O sea, lo de los rookies está siendo una locura, que ahora entraremos más en profundidad, pero este hombre ha promediado números de una estrella de la liga. O sea,
Curry, sin ir más lejos, temporadas normalillas de Curry, ya que se tonteaba con ser All-Star, promediaba eso, porque nunca ha sido tampoco un base asistente el señor Stephen. O sea, yo pregunto ahora, si este Russell hubiera sido toda la campaña, o sea, hubiera sido desde principio, no ahora en marzo, pues como le ha pasado por Porzingis, que Porzingis fue, empezó regulín, adaptó, se puso muy bien, por encima de todos los rookies, y ha empezado a caer con el rookie wall. O sea, se ha venido abajo con el cansancio, diría yo. Aunque Porzingis tampoco es tan así, ¿eh? Anoche hizo un buen partido, de todas maneras. No es por el rookie wall del todo. Bueno, ahora comenta lo que quieras del tema de Porzingis. Lo que sí es verdad es que Porzingis ha tenido una curva de menos a más y ahora está cayendo. Russell ha tenido una curva de empezar en el fondo del vaso de a tope y poco a poco iba creciendo. Y ha llegado un momento en el que ahora mismo, bueno, si miramos este mes de marzo, Booker y él son los dos mejores rookies, incluso por delante de el señor Towns, que está siendo un animal. O sea, lo de Towns no tiene bajones, totalmente estable, hace de todo. O sea, me parece que va a ser una maravilla de jugador para la NBA y que vamos a disfrutar. O sea, que soy fan de Towns, vamos. Y yo era de Okafor, aquí en los programas estaba, yo era de Okafor. Pero es que me ha ganado Towns de otra manera, porque Okafor me sigue encantando. Tiene unos movimientos de pies que no los tiene tampoco Towns. Es una máquina con debajo del aro. Pero lo de Towns es una salvajada. Pero es que, sí, señores, a pesar de Towns, de uno de los mejores jugadores número uno en general de hace mucho tiempo, es que hay dos tíos que en este mes le están reventando. Están anotando más de veintitantos puntos, 22, más de 22 puntos los dos. O sea, yo pregunto, ¿sería Roy con estos números o con este Russell sería el Roy si hubiera sido estable? Sí, a ver, no sería tan claro, quiero decir, comparado con lo que, como tú dices, pero es que sería bonito, en plan, una lucha entre Towns, Porzingis en sus buenos momentos, Russell si hubiera empezado en noviembre así, Booker si hubiera empezado en noviembre así, Miles Turner, que todo el mundo se olvida de él y está haciendo una gran temporada ahora mismo, estos últimos partidos, si hubiera empezado en noviembre así, Okafor también, hubiera sido una pelea entre seis. Sí, y nos dejamos a Mudiay, que el otro día me estaba mirando, bueno, el otro día, hace dos días me estaba mirando sus estadísticas y ya no está perdiendo tantos balones, está en 3 balones perdidos por partido, que es una cifra para un base que tiene el balón que lo tiene, bastante bien, o sea, no está tan mal ya como empezó. El problema están siendo sus porcentajes. Si esos porcentajes los eleva a una cosa normal, a un 42%, pero Mundial, o sea, a ver, la comparación de Mundial antes del draft fue del señor John Wall, de tu querido John Wall, porque John Wall de rookie tenía unos porcentajes también muy penos. Tenía, no, pero es que John Wall tenía 40 y tantos, 41. ¿De rookie? Sí, 41% tenía. O sea, no son buenos porcentajes, porque estoy hablando de 2, no estoy hablando de 3, obviamente. 41 es normal, o sea, no es malo, no es como Jennings en su temporada rookie también, que ese sí que tenía por debajo del 40, pero el Wall anotó 16 coma algo puntos y dio 10 asistencias, o 8 y pico, una cosa así, o sea, casi llegó a las 10, casi. Y eso no lo estaba haciendo Mudiay, que era la comparativa, quizás, si es verdad, pero lo que digo, está perdiendo menos balones, asistiendo un poquito más, ya está casi en las 6, y en anotación, si redujera los malos porcentajes y si eligiera mejor los tiros, se pone en un 42% y se mete en 15 puntos. Mudiay ha tenido, yo creo que Mudiay ha sido el que más le ha debido costar adaptarse a la NBA por un simple hecho, estaba jugando en la Liga China. Que la Liga China tampoco promedió tanto, ¿eh? No, por eso, además en la Liga China tampoco destacó tanto. Quiero decir, la Liga China, la verdad, es una liga de que incluso la EVA española le gana a la Liga China. ¿Tú crees? No sé yo. A ver, no, en cuanto a calidad no, pero en cuanto a tema defensivo y tal, y organización, sí. Sí, en eso sí, quizás, porque es mucho más anárquico la Liga China. Sí, por eso, pero la Liga China... Vienen con un Atreblatch... Sí, a la EVA. Y vienes de la Liga China, de la NBA,
siendo rookie de la NBA y es normal que pierdas tantos balones y que falles tanto porque la defensa de NBA, aun sin ser la mejor defensa del baloncesto, defiendes mucho más que en la Liga China. Sí, es que sí. Es normal que falles tanto y pierdas tantos balones. Yo creo que el Mundial le ha tocado un periodo de adaptación mayor al que ha tenido, por ejemplo, otros jugadores, por ejemplo, europeos, Porzingis o Enzonja, o jugadores que vienen de la NCAA, y por eso tenía tantas pérdidas de balón, tan malos porcentajes, y creo que ahora mismo, febrero o marzo, lo está mejorando. Sí, sí, está mejorando. Es curioso que los jugadores exteriores están mejorando, están acabando mejor que los jugadores interiores. Obviamente saco a Towns porque lo de Towns no es normal. No es normal, o sea, lo de Towns es otro rollo. O sea, es una máquina. Bueno, no tampoco diría interiores porque Porzingis ha tenido el problema que ha tenido, que luego lo voy a explicar. Okafor, dale, ya, si quieres. Dale, ya, bueno, dale y juntas todos los problemas. Porzingis, el problema que ha tenido no es un problema personal, sino que desde que ha llegado Curry han visto de los Knicks con Carmelo a la cabeza, Porzingis, Robin López es el único que se salva, han bajado todos sus porcentajes en cuanto a anotación, rebotes. Ha sido Currambis, se decía, si decíamos, íbamos a echar de menos a Fischer, sí, porque ha llegado Currambis, que le está haciendo peor. Para mí, ahora mismo es el peor entrenador de la liga. Y Porzingis está bajando sus porcentajes y sus rebotes y su anotación en eso, porque Currambis no sabe manejar un equipo. Luego, Hay una cosa negativa ahí en esos Knicks, y es que como Carmelo está un poco hasta los huevos. Sí, está empezando a ser el Carmelo de toda la vida. Ha vuelto a chupar para hacer porcentaje, para hacer números, porque yo creo que dice, estoy sacrificando mis estadísticas para que gane el equipo y no gana. Y dice, pues que os den por culo. Yo lo creo, sí. Así. O sea, llevo viendo unos partidos. Es que le ves la cara a Carmelo y está asqueado. Este año partidos de 30 puntos de Carmelo recordaba poquísimos y ha hecho ahora en poco, ha hecho dos o una cosa así. O sea, lo ves la cara como juega y está asqueado. Pobrecillo, tío. Me da lástima el pobre. Y bueno, me gustaría con LeBron James. Enlazando con los rookies, hemos hablado de Porzingis. Okafor estaba bien, el problema es que ha tenido esa lesión, que se pierde toda la temporada. Pero es que otros interiores como Miles Turner también empezaron flojetes y ahora están haciendo bastante bien. Yo creo que más que por ser exterior e interior. No, Miles Turner la lesión, ¿no? Sí, también la lesión influyó. Pero yo creo que más por exterior e interior es por lo que hemos hablado, lo que se ha hablado en estos últimos años en tema de NCAA, de que deberían obligar a estar mínimo 2 años en NCAA, porque llegan más formados. Sí, quizás se adaptan mejor y tal. Sí. Físicamente, sobre todo. Mira, por cierto, hablando de los jugadores interiores, el más olvidado de todos, que no lo estamos comentando, obviamente, porque es el olvidado, es Jokic. Jokic está jugando. Hola, Jokic, sí. Está jugando 20 minutos. Bien. 20 minutos. Y está promediando. Y está promediando 6 rebotes o 6 y pico rebotes y 10 puntos prácticamente, porque es 9,9 puntos. O sea, es una barbaridad. O sea, barbaridad. Y además, este tío me recuerda un montón a Valenciunas. O sea, sí. Creo que puede. Además, Nikola Jokic, recordemos que el año pasado el interior titular de Denver, que era rookie, era Yusuf Nurkić, que lo destacábamos y lo poníamos en un altar. Porque tenía muy buen eficacia. Pero es que Nikola Jokic le ha quitado la titularidad de unas maneras impresionantes. Cierto, además son jugadores parecidos. Sí. Dos jugadores, por lo menos, a ver, yo he de decir que no los he visto mucho. Estoy hablando un poco de highlights. Entonces es más complicado tener una apreciación clara de su estilo de juego. Tal vez Nikola Jokic sea algo más técnico que Nurkić. Claro. Pero es un problema para Nurkić, quizás sea una moneda de cambio interesante para dar salida. Pero es verdad que está haciendo unos números parecidos a Nurkić con menos minutos que Nurkić el año pasado. Y si tenemos en cuenta que encima el draft este es una barbaridad, le da más valor todavía a Jokic. O sea que yo a Nurkić le veo más fuera que dentro, sinceramente. Yo no le veo tan fuera porque es que es el único pivot suplente que tienen. Es que no son compatibles, entonces. Ya, pero es que es veteranía. El único pivot suplente que tienen. Cortaron a Hickson los Nuggets y es el único pivot suplente que tienen. Sí, ahora mismo no. Yo hablo más de ya. Más adelante igual sí. Llegar a la próxima campaña, hacerse con un agente libre, sí. Con un pivot, sí, de. Sí, tal vez ya. Denver. Tal vez Denver, si traspasa a Nurkić por una ronda de draft primera de. O a Lakers, no, igual a Lakers Nurkić encajaría. Sí, encajaría. Si traspasas a Nurkić, Lakers no va a dar su ronda de draft. Un pivot rocoso, que va a rebotear, que va a intimidar. Pero igual
si traspasas a Nurkic a Lakers, Lakers no te va a dar una ronda de draft, pero igual un Lou una Williams a los Nuggets. Una segunda ronda, porque no te lo va a dar. Ya, pero digo la ronda importante. No tiene segunda ronda, solo tiene la que tiene, la primera. A ver, come un mojo. No, pero igual por Lou Williams en Denver, tal vez encajaría. Sí, Lou Williams. Sí, escolta. ¿Quién puede ir ahí en escolta con...? Está Will Barton de sexto hombre. Pero está Will Barton más de alero, ¿no? También. Escolta alero, sí. Está teniendo más minutos de alero. Gallinari. Es que a mí me parece un equipo interesante, ¿eh? Para, pero para allá, ¿eh? O sea, el año que viene, si se arman con algo más... Creo que Denver es un ejemplo en plan tipo... Salvando las distancias, obviamente. Boston, aunque más concretamente Milwaukee, que no tiene una estrella clara, pero es un equipo que en conjunto funciona muy bien y tiene piezas interesantes. ¿Y Milwaukee? Parker está promediando 24 puntos. Y Antetokounmpo está que se sale. 24 puntos, 7 rebotes. Parker, ¿eh? Y Antetokounmpo está que se sale. Antetokounmpo está promediando 20 puntos y casi triple doble. O sea, haciendo de base. Pero 24 puntos, 7 rebotes, con un porcentaje 70% de acierto en el tiro. O sea, sí. Salvaje. O sea, este es el Parker que iba a ganarle el Roy a Wiggins. Eso es. Y es que, a ver, muchos dicen Andrew Wiggins, pero es que Andrew Wiggins le están ganando por las dos partes. Por parte de sus compañeros de draft, como Jabari Parker, y por parte de sus compañeros de equipo, de que la estrella de los Timberwolves es Karl Anthony Towns. Cada vez más, eso desde luego. O sea, no es el máximo anotador del equipo, pero no. Cada vez es más la clave del equipo, porque Wiggins es que anota y ya está, no hace otra cosa. Anotar. Y se esperaba mucho más de él. Es que sí. Se decía que hacía rebotes, que sí, que era tenía... por eso me vas a entender cuando digo, estoy expectante con Ben Simmons, porque puede salir o un LeBron o un Wiggins. Eso sí. Pasa que Wiggins tampoco promediaba ni no tanto era tan rebote, reboteador. Ni tanto rebote ni tantas asistencias tampoco. O sea, se le dio un poco como esa virtud sin haberla demostrado realmente. O sea, el hype. Por números no tenía el no, hype. Eso. Era porque hacía mates. O no, Adri, que estás muy callado y tú eras el que apostaba por Wiggins. Yo apostaba por Wiggins y me sigue gustando mucho Wiggins. Lo único que creo que también la ha visto. Apostaba por Wiggins para darle por saco a Mario. No, no hay más. No, para nada. Yo el año pasado veía a Wiggins ganando a Parker, aunque no se hubiera lesionado. La otra cosa es ahora este año que tienen al señor Karl Anthony Towns, que acapara mucho más que y que le quita anotación y le quita juego al señor Wiggins. Si tira 10. Si por favor, que Karl Anthony Towns le quita tiros a Wiggins. Venga, si, ya. Si tira 20 tiros, si el Karl Anthony Towns se tira 10 o 12, una cosa así. Lo que pasa es que tiene porcentajes altísimos. Tiene hasta de triple. Dentro, claro. Si le quita más tiros Lavin a Wiggins que Lavin le quita más. Lavin le quita más tiros. Pero es que Lavin me parece infravalorado en sí. Su propio equipo. O sea, no se saca todo el rendimiento que puede dar ese juego. Porque no lo ponen de escolta. Yo lo pondría de escolta y rendiría mejor. Rendiría mejor, te ha salido un acento gallego, vamos. No, yo te digo, lo pongo de escolta con Ricky de base, que es que Ricky no sabe tirar, pero asiste. Bueno, ayer cayó la boca. Pero sí, sí. Asiste genial. Ricky Cesto. ¿Para qué pones? Se reivindica. No sé si te acuerdas la semana pasada que lo hablamos al final del programa en Fuera de Micro, lo de Wiggins. ¿Para qué pones a Wiggins de alero? Digo, de escolta, ponlo de alero, pon a Lavin de escolta y a Minnesota le irá mejor. Seguramente, además tendría dos jugadores con capacidad de pase, con capacidad. Y Ricky con esos dos jugadores se hartaría de dar pases. Sí, además que otra cosa de Lavin es que lo tienen como un matador y que tira bien de tres. Tira bien de tres. De media distancia también anota bien. Y luego, si fallas los tiros, tienes a Karl Anthony Towns, que es una bestia reboteadora. Y Garland no lo voy a mencionar porque está mayor. Pero pones a Luigi Dieng. Y ya mismo Petkovic, ¿no? O Petkovic, pero sobre todo Luigi Dieng, que es un jugador defensivo reboteador. De senegalés. Y te va a coger entre Towns y él todos los rebotes. Yo creo que Minnesota funcionaría mejor. Tiene una decepción. O sea, me parece que tienen jugadores. Pero vamos, para estar. Si hablábamos de que Milwaukee era una decepción. Tú miramos las edades ahora mismo de Milwaukee, son más jóvenes incluso sí, que son más jóvenes que Minnesota. Que Minnesota. También es verdad que tienes a Garnett y a Tyson Prince ya, que suben la edad. Claro, pero hablamos de Minnesota
de que diga de los Bucks como una super decepción porque los metimos. Realmente hablamos de decepción porque los metíamos en el, sí, en el este, porque el año pasado el este fue un cachondeo, pero por eso se metieron, yo creo. Pero este año hay mucha competencia en el este y creo que al final están sufriendo pues esa inexperiencia de perder el partido apretado, etcétera, 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 con respecto al resto. Y Wolves, sin embargo, en un año más flojo, o sea, entre comillas, del oeste, ni se han acercado a tener posibilidades con el rookie del año, con el número uno del draft, con el Ricky Super Rubio que hace unas asistencias que flipas, con el matador. Es que no puede ser. O sea, me parecen súper decepción. Si ganas, también, si ganas, ver, cosas. También es cierto que Minnesota. Esto podemos achacarlo a una razón. Y es que, vale, falleció Flip Saunders. Eso fue doloroso. Pero ¿qué es lo peor de que falleciera Flip Saunders? Que Sam Mitchell está de entrenador. Y Sam Mitchell de entrenador, poco. Sí, no, hay bastantes así, ¿eh? Que han jugado la NFL. No, hay muchos, ¿eh? Te puedo decir uno, Currambis. No, pero Sam, yo creo que si a Minnesota me pones un entrenador. ¿Tyron Lue? ¿Qué decimos de Tyron Lue? Uf, a mí no me gusta nada, ¿eh? Que hable más Adri. Está yendo peor, ¿no? Que con. Sí, yo creo que sí. Con Vlad. Está teniendo peores. No. No he sacado la media, no he sacado el. A mí me parece que le está salvando el culo LeBron a Tyron Lue. Pero lo que está pasando es que, como se esperaba, el señor LeBron James tiene más protagonismo aún en la dirección del equipo. Como se esperaba, LeBron James está salvando el culo a Tyronn Lue. También. Es que si no, ¿quién va a tener? No, hombre, Irving ha hecho dos partidos buenos en los últimos. Irving está jugando bien. El otro día hizo 29 puntos, creo, y 9 asistencias, que eso es lo que le pido, simplemente que haga, ¿sabes? Si no, 29, 21 puntos. 21 puntos y 9 asistencias, pero que haga algo, ¿sabes? No que solo meta puntos como Wiggins, ¿sabes? Sí. Que ya vemos que el jugador solo anotador es un sexto hombre, muy bien, un sexto hombre de puta madre. Pero para un jugador titular, no. No, o eres Curry y metes 40, 50, 60, ¿sabes? O no. Porque Curry sí que. Hablando de Minnesota, pues creo que es eso. Yo creo que si Flip Saunders estaría entrenando vivo y entrenando, creo que estaría mejor. Y creo que el año que viene, sea el entrenador que sea, porque Mitchell no va a seguir, yo creo que va a ser Garnett. No sé por qué me da esa sensación. Oh, ya, directamente Garnett, sin haber tenido experiencia. Mira a Jason Kidd. Sí, pero Jason Kidd es mucho más interesante. Bueno, Fisher, no hablemos. Pero yo creo que Garnett sí tiene inteligencia baloncestística y sobre todo carácter para dirigir a un equipo. Puede ser, puede ser. A mí me gustaría. Vi una comparativa de la ESPN en las que decía que quién sería mejor entrenador en su retirada, Garnett o Kobe. Para vosotros, ¿quién lo sería? En su retirada. Yo creo que Garnett. Yo creo que Garnett. O sea, yo creo que Kobe es un jugador que juega para él y no quiere decir que sea malo, porque hay jugadores que pueden jugar para ellos y ganar. Y Kobe era uno de esos. Pero él no era un tío inteligente que. Y para mí, Kobe me parece que va a ser un Jordan. En plan, Es que Jordan tampoco era un tío muy inteligente en su juego. O sea, era capaz de detectar jugadas para él, pero no para su equipo. Claro, esa es, y Jordan lo ha demostrado. Jordan, ni siquiera como presidente, ha acabado de dar con el punto. O sea, que ya que está detrás, que tiene cosas delante y que toman decisiones por él. Y aún así tampoco ha sabido poner ahí a quien tomar decisiones bien. Aunque hay que decir que tras la semana pasada dijimos que iban a caer los Hornets y no solo no han caído, sino que han hecho un 8-2, que están siendo los mejores del este en este mes. O sea, no me extrañaría que incluso le dieran en el mes el entrenador del mes al entrenador de los Hornets, que no sé ni quién es. O sea, no sé ni quién es. No, es que es un entrenador sin protagonismo, porque como está Jordan, no cae nadie en él. No. ¿Sabes? Además, pero el juego de Hornets depende mucho de quién va. Bueno, ahora va a estar mejor también porque ha vuelto ya Jefferson, está entonándose poco a poco y es un punto, ¿eh? El que vuelva Jefferson es muy importante. Hay que recordar quién es Jefferson, ¿sabes? Un 20-10. Pero a Jefferson no tiene rodillas y le da mucho la marihuana. Bueno, pero eso lo hacen muchos y tampoco pasa nada. Dol también le daba, ¿sabes? Bastante. Es más, dudo que lo haya dejado de dar. Pero bueno. Vamos a acabar con este tema de los rookies.
haciendo una pregunta genérica que creo que a estas alturas de la temporada la podemos plantear ya. Ya de ya, porque de aquí a final no creo que empeoren mucho ni que ya tampoco mejoren mucho. Ya creo que hemos visto todo lo que podemos ver y ya creo que no va a haber más sorpresas de rookies. ¿Es Ricky el mejor triplista de la historia? Sin duda, desde luego, yo te diría que es no. Que sin embargo, sí te diría que esto es el mejor draft de la historia, uno de los mejores años de la historia en general. Porque no sé, todavía es muy difícil catalogar Towns, por ejemplo, a dónde va a llegar. Si va a ser un LeBron, si no va a ser un LeBron. Y lo digo de LeBron porque para mí es el mejor draft desde 2003, pero. Podemos hablar de otros drafts que compiten con el de 2003, que han tenido X estrellas ya consagradísimas y Hall of Fame, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, el draft dominante de la NBA es el de 2009. ¿El qué? El draft dominante que ahora domina la NBA, los jugadores que salieron del draft que domina la NBA, ahora mismo son de 2009. Desde 2009, que fue el de Curry. Curry, Harden, Blake Griffin. Es verdad. Sí. Bueno, ese draft también fue bueno, ¿eh? Pero salieron Ricky Rubio. Salieron X estrellas, ¿no? De ese draft. Sí. Pero en general, yo hablo del volumen de incluso secundarios, porque hay jugadores que están más abajo, Winslow, etcétera, que lo mismo no van a ser estrellazas de la hostia, pero que tienen pinta que van a ser titulares en la NBA muchos años. Entonces, por eso planteo que es el mejor draft, porque a falta de saber quién llega a ser un Hall of Fame, que ya hay alguno en 2003, ¿lo veis como el mejor draft por cantidad de jugadores que van a ser útiles en la liga? Sergio. Complicada pregunta. O si no, el mejor es muy difícil. Y es muy... No, muy el mejor muy, no. El mejor muy, lo descarto. Es muy opinólogo. Esto. El mejor lo descarto hasta que pasen unos años. Eso me parece lógico. Pero de los mejores en los últimos años, tal vez sí. El de año pasado lo ha ganado claramente. El de 2013 ni hablemos. Es lamentable, tío. Luego el de 2012 está Davis y poco más. El de 2011 Irving, Thompson y poco más. Y el de 2010... Sí, yo creo que también le gana el de 2010. Wall, Cousins, Bledsoe... Sí, pero vuelve a ser la misma historia. Han salido 3-4 estrellas. Sí, sí. Y aquí lo mismo salen 3-4 estrellas y la cosa es que hay un... Pero es que el de 2003 que tú compras solo salen 4 estrellas. ¿Cómo que solo salen 4 estrellas? LeBron, Carmelo, Wiz y vos. Hay más, hombre. Dime secundarios. Uno. Secundarios. Hinrich ha sido muy importante en la liga. Sí. Ha sido bastante. Kaman. Kaman. O sea, Chris... Chris Kaman, sí. También ha hecho muy buena carrera. Es que hay que pensar que jugadores de ese draft se están retirando ya. Sí, sí, David West. David West también ha hecho un cambio. El alero de Dallas, Howard, que fue el Star. Que fue el Star y que fue un... lo llegaron a poner como el gran anti-LeBron, etcétera, en unos momentos muy buenos de Nowitzki y también fue muy importante. Pero es que creo que para mí el mejor draft fue el del 96. Sí, si es el debate, ¿no? El 96-2003, son los dos grandes debates, ¿no? Pero también era más fácil en sí, ese momento, porque jugadores de 17 años ahí ya, que te llegaban, como Kobe, por ejemplo, que Kobe no entró en el... Yo creo que de la década de 2010, creo que es el mejor porque todavía no puedo opinar en plan, no sé, porque solo llevan un año, claro. Pero han demostrado mucho. Yo es que lo comparo un poco en el tema de mirando draft hasta dentro de mucho, hace muchos draft, no había tantos jugadores con más de 10 puntos, ¿sabes? Tantos siendo titulares, y ya no con 10 puntos o con tal, siendo Winslows tan importantes, sí, interesante. Tan importantes para Miami, por ejemplo. Porque es que Winslow es indispensable en Miami y mete 5 puntos por partido. Sí, sí, es que te puedo destacar aparte de Winslow más, de ese tipo de jugadores. Claro. Y luego Stanley Johnson es muy importante también en los Pistons. Willie Cauley-Stein es importante en Sacramento. La lástima es que, por ejemplo, Willie Cauley-Stein estaría arriba peleando también, yo creo, entre los 5 primeros. El problema es que Sacramento no tira ni para atrás. O sea, y eso por al final hace que destaque uno como mucho dos. Luego también Trey Lyles de Utah. ¿Quién? Trey Lyles de Utah. Ese no lo tengo mirado. Pues está siendo desde banquillo un jugador bastante revulsivo. Está siendo el suplente de Favors.
ya que eso de pivot está siendo bastante repulsivo. Cameron Payne, el problema que ha tenido Cameron Payne, ya lo sabemos cuál es, que el titular es Westbrook, también. Pero es un jugador muy bueno. Bobby Portis sí le dirán minutos. Obviamente. Bobby Portis es muy bueno también. Es más, está arriba de los que luchan por el ROI, ¿sabes? Entre los 15 primeros creo que está, y juega poco, juega muy poco. Y aún así está ahí, y ha demostrado en partidos que puede hacer muchas cosas. Y otros jugadores, pues no tan conocidos, pues Larry Nance Jr., que hemos hablado antes, y Rondo de Hollis Jefferson, que hasta su lesión estaba siendo el mejor de los Nets, y no en apartado anotador, sino en apartado rebotes, asistencias y defensa. Esa es la cosa, otro también que va a aportar muchas cosas a la liga. Y hay otro jugador que se me acaba de ir ahora mismo a mí de la cabeza, que estaba haciendo de verdad cosas también bastante interesantes. Cuando me ha dicho Cameron Payne se me ha escapado. Pero era uno bastante... ¡Kelly Oubre! No, Kelly Oubre no. Pero Kelly Oubre también ha dejado destellos bastante interesantes. Cuando ha tenido que ocupar el puesto de Otto Porter, te diría que la ha mejorado. Porque Otto Porter... Sí. Es que defiende más que Kelly Oubre. Kelly Oubre defiende más. Pero en ataque sigue sin dar el paso que Kelly Oubre sí que demostró, haciendo partidazos de anotación. O sea que ahí va a tener... Va a haber una lucha en los próximos años entre Oubre y Otto Porter. Estoy pensando cuál es el que crees tú. Bogan de Milwaukee. No, se me ha escapado. Kerrian Grant. Se me ha escapado lamentablemente de la mente. Y no, allá lo he encontrado. Hornets, Kaminsky. El señor Kaminsky empezó mal, ¿no? Lo siguiente. Lo peor. O sea, fatal, o sea, llevándose pinchos. Claro, era un tío que ya lo sabíamos que eso le podía pasar, porque no tiene físico, es de pura estilista, etcétera. Sí. Es un poco Pau en ese sentido. Y le costó arrancar. Pero ahora mismo, dentro de que tampoco juega tantísimo como están jugando los de arriba, está en 8 puntos o por ahí, 8, algo de puntos, 8,6 o una cosa así, en 20 minutos o 19 minutos, una cosa así más o menos. Y 4 rebotes. O sea, si tú extrapolas esos minutos a los minutos habituales, a unos 30 y tantos, estaría en 16 puntitos y 9 rebotes. Que está muy bien, ¿sabes? Que está muy bien. Serían los minutos más o menos que juega Okafor, por ejemplo, que juega Towns. Pero claro, eso ha ido poco a poco en progreso hasta que se ha ido adaptando también a la liga. Y es un jugador que también va a aportar muchísimo a la liga. Conforme se vaya adaptando va a ser un Anderson. Va a ser un jugador como Anderson. Sí. Entonces, a mí también me parece muy interesante para el futuro. Y ya está siendo importante los Hornets, que recuerdo, 8-2 en los últimos 10. 6 ganados seguidos. Bastante, bastante, bastante bien. Y en anotación, siendo, creo que son el tercer equipo que más anota de la conferencia este, solo detrás de Cleveland Cavaliers, que desde que llegó, sí, son los segundos que más anotan, los que más anotan son Celtics, que pensaba que eran los Caps, son los Celtics, después los Caps, y terceros son los Hornets, que no está mal, ¿sabes? No está nada mal, por ejemplo delante de los Wizards, que los Wizards juegan... Estoy mirando una tabla de quién ahora mismo serían los rookies. Y hay números y hay que se actualiza cada semana. Y hay cosas interesantes. A ver, cuenta. Nikola Jokic está cuarto. Si es que tiene una efectividad bestial. O sea, Jokic está cuarto y Bobby Portis, que juega apenas, está octavo ya. Claro. De todas maneras, ese tipo de listas, ¿sabes? Tiran mucho por los pivots porque le miran mucho la efectividad. Pero es en NBA.com, ¿eh? Bueno. Es igual, pero la elaboran de la misma manera, teniendo en cuenta la efectividad. Sí, sí. Y la efectividad de los pivots. ¿Quieres te digo los 10 primeros? A ver, dilo. Towns, Porzingis, Okafor, Jokic, Winslow, Miles Turner, D'Angelo Russell, Bobby Portis, Devin Booker y Willie Cauley-Stein. No está mundial entre los 10 primeros. Claro, ¿por qué? Por las pérdidas de balón, por los porcentajes, porque le baja la efectividad... Y al final, supuestamente la efectividad es lo que te hace favorable para tu equipo. Esa es la cosa. Y de D'Angelo Russell tampoco podría estar ahí, ni de coña. Para mí ahora mismo es el cuarto, claro. O sea, claramente. Bueno, ahora cuando empiece a bajar Okafor empezarán a subir para arriba y podrán entrar. Pero es que hay otro que no hemos mencionado. Okafor, ¿cómo va a bajar? Okafor ya se tiene que mantener con lo que ha hecho. Y hay otro que no hemos mencionado en esta sección, que no hemos mencionado en la sección de Adri, que es Enzoya. Que cuando explote este hombre... Que ya está empezando a explotar con el traspaso de Tobias Harris, lo está haciendo algo mejor, aunque sigue siendo suplente.
creo que puede dar mucho que hablar Mario Hezonja. Sí, yo creo que yo creo que también va a dar que hablar. Es un jugador muy completo, que tiene muchas virtudes, que tiene físico para ser blanquito, que ya se dice pronto. Es como como Barry, que en su momento era el blanco matador, ¿no? O Haywood, que también es un blanquito con tiro y con capacidad de física. Es más, está... Haywood, ¿tú has visto el... Hayward, he dicho Haywood. Sí. Hayward tiene un brazo como mi cabeza, el señor. Te lo digo en serio, yo... Llegó flaquito a la NBA. Sí, no, llega, era un palillo, parecía un nerd. Y tiene un brazo como mi cabeza, o sea, ahora creo que es el líder de Utah en anotación. Se ha puesto exagerado. Físicamente hace unos mates, o sea, es el nuevo Barry, el nuevo blanquito matador. sí, totalmente. Bueno, señores, vamos a ir cerrando también lo de los rookies y vamos a centrarnos ya en la clasificación y cerramos la sección para YouTube de la Liga, ¿vale? ¿Os parece? Vamos con esa clasificación. Tenemos en el este Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Charlotte Hornets, los que iban a caer, que lo decíamos la semana pasada, Atlanta Hawks, Indiana Pacers y Detroit Pistons, achuchando Chicago Bulls, bueno, achuchar, se le puede llamar achuchar a Chicago Bulls, que va 4-6 los últimos 10, Washington Wizards, Orlando Magic y Milwaukee Bucks, que por cierto, yo quiero destacar a Milwaukee Bucks porque está jugando, está ganando y está jugando mejor, y no lo descarto que llegue a... porque va justo, eso sí es verdad, tiene el mismo récord que los Knicks, solo que los Knicks tienen ese ambiente negativo y los Bucks están al revés, es que están funcionando ahora todos sin que esté Michael Carter Williams, que está siendo la clave del equipo. Está mejorando Carter Williams. Pero sin él es cuando mejor han jugado los Bucks con... No, yo digo de estadísticas, ha mejorado este mes. Pero que con Antetokounmpo de base han sido cuando han sacado lo mejor de los Bucks. Sobre todo porque con Antetokounmpo de base, Jabari Parker lo pones de alero. Sí, sí, que es alero, que no es ala pivot, ¿qué coño? Es ala pivot, es alero, que tiene cuerpo de ala pivot. Sí, sí. Es distinto un ala pivot, es muy distinto un ala pivot que tiene cuerpo de alero. Que un alero que tiene cuerpo de ala pívot, es muy distinto. Es igual que Durant, es un alero que tiene cuerpo de ala pívot. O sea, tiene tal envergadura y altura que puede jugar de 4, pero es un 3, claro. Es un 3. O sea, y creo que jugando ante Antetokounmpo de base libera mucho a Jabari Parker. Y que yo, aparte, es que Antetokounmpo no lo veo de alero. O sea, no me parece un alero. Tiene envergadura, tiene altura, pero no lo veo contundente como para jugar de alero. O sea, no lo veo como un jugador de choque, por ejemplo, de penetrar, así, ¿sabes? LeBron cumple las características de lo que tiene que ser un alero. ¡Bum! ¿Sabes? Luego Durant es el estilista de lo que tiene que ser un alero. La mezcla es la perfección del alero, ¿vale? Pero es que Antetokounmpo no me... Joder con Antetokounmpo, macho, ¿qué pasa? ¿Te ha poseído Ciro López o qué? Sí, sí, sí. Claro, es que me gusta, tío, Antetokounmpo. La fuerza no la veo, ¿sabes? La fuerza que tiene Antetokounmpo. Pero bueno, hablamos. Tu opinión de la clasificación y luego la de Adri. Yo creo que Chicago va a entrar en playoff solo porque esta semana creo que han vuelto Mirotic y Valder. Creo que sí, ¿eh? Sí, sí. Vale. Bien. ¿Quién más está abajo? Bueno, ¿quién más está en la pelea? Washington Wizards, que ahora ha perdido 4 seguidas, pero sí. Bueno, la semana que viene ganará otras 4 seguidas y se pondrá... A ver, Washington, Orlando y Milwaukee puede ser. Los que queden. Sí, Orlando, el siguiente... Orlando yo creo que no se va a meter, creo que va a bajar. Y Milwaukee es que está bien, pero no creo que llegue a tiempo. Si hubieran empezado a remontar antes... Sí, es que tienen que remontar bastante. Creo que se llevan de distancia ahora mismo 6 partidos. Y creo que Wizards estará entre Chicago, Wizards, Charlotte... Charlotte es complicado, ¿eh? Charlotte está quinto. Sí, pero es que es muy regular. Pero son 3 partidos, ¿eh? Sí, 3 partidos, que es poco. Charlotte tiene una semana mala, que siempre la tiene una buena, una mala, y puede salir. Eso sí, pero son 3 partidos con el octavo. Y luego 6 partidos con Wizards, por ejemplo, ¿sabes? O sea, son muchos. Sí, pero es que yo creo que los que están abajo de Charlotte, que creo que son Miami, Atlanta, Indiana, ¿puede ser? Son Indiana, Atlanta y Miami. Miami, ¿no? Está adelante. Ah, pues ¿quién es el otro? Detroit, que es octavo.
Yo creo que el único que podría caer sería Atlanta. Yo creo, creo que Detroit no va a caer y creo que Indiana tampoco. Yo quiero que Atlanta caiga. no me gusta Atlanta, no me atraen sus jugadores, no me hace. No sí, me se da va a desmantelar, de, se va a desmantelar. No me da ganas de ver ese equipo. Y sin embargo, pues los Chicago Bulls creo que dan guerra, los Washington Wizards me gustan y Detroit Pistons también me gusta ver a Drummond y ver a tal, y creo que es un equipo de los que van a dar guerra en el futuro, sí, totalmente, sí, sí, o sea, yo creo que es el equipo ahora mismo, yo miro ahora mismo la lista y veo Boston Celtics, creo que es el equipo con más futuro porque es el que ya tiene la reconstrucción entera y tiene dinero para llenarse de estrellas y bueno, es el equipo que está con una orientación más de futuro y encima está tercero. Pero luego creo que Detroit Pistons es el equipo el siguiente. Sí, del este sí. Del este, porque, sí. A ver, te pondría también a Milwaukee Bucks, pero es que están 12. Ya. O sea, entonces, por mucho que sean jóvenes, que tengan buenos jugadores y qué tal, este año no lo han demostrado. Sin embargo, Detroit Pistons y Boston sí. Así que por ahí lo tiro. Pues ahí, tal vez Charlotte también podrías añadir. Charlotte, pero Charlotte no es tan joven, ¿eh? Kemba Walker... Kemba Walker es jovencillo. Jeremy Lamb también. Jeremy Lamb sí es joven. Pero eso, Jefferson, Batum, todo eso no son tan jóvenes. Son jóvenes, pero no tanto. Adri, ¿tu opinión del este? Del este, bueno. Del este yo creo que ha empezado a aflojar un poco Toronto. Aún así siguen apretando a Cleveland. 3 de diferencia, que tampoco son muchos partidos. Aunque yo creo que Cleveland acabará primero del este. Luego por 8, abajo... 8-2 en los últimos 10 es aflojar. 6-4 de Cleveland es mantenerse fuerte, ¿no? Los Chicago Bulls, ya lo dije el programa pasado, yo creo que van a entrar, finalmente entrarán, porque son los Chicago Bulls, y porque en el este no creo que tengan problema para remontar esa diferencia que tienen, que tampoco es mucha. Entrando en los últimos puestos, también creo que va a estar más igualada quizá los playoffs, ese posible primer enfrentamiento, porque si le toca contra Toronto, contra Cleveland, contra Miami, ese primer emparejamiento pues puede dejar una eliminatoria bonita. ¿Tú a qué prefieres para los Cleveland? Adri, en serio, no entiendo tus explicaciones. Los Chicago Bulls van a entrar porque son los Chicago Bulls. Pues sí, básicamente, porque creo que en el este... Pues menuda explicación más mala, en serio. No sé, es como decir, los Wizards van a entrar porque son los Wizards. Que me gustan. Los Sixers van a entrar porque son los Sixers, ¿sabes? No. A ver, no, no, no. Te pregunto, Adri, ¿tú a quién prefieres contra los Cleveland en esa primera ronda de la playoff? Yo creo que Detroit le puede hacer daño a Cleveland. Y creo que más que los Bulls ahora mismo. Y los Pacers también. Aún así me gustaría pues, algo más facilito, evidentemente. Si cayera Atlanta más, pues mira, ojalá y le tocara contra Cleveland en primera ronda. Atlanta o le tocara Orlando si se pudieran meter. Pero ahora mismo creo que los que más daño le pueden hacer quizás sea Detroit por Drummond, por el juego interior de Drummond, y si acaso los Pacers por ese duelo de Paul George LeBron James, que puede acaparar todas las miradas y también fastidiar a Cleveland. Yo creo que los que más daño pueden hacer son Indiana Pacers, lo creo, por Paul George, básicamente porque puede joder a LeBron, o sea, molestarle. Yo creo que Detroit no, porque yo creo que han demostrado Cleveland que los juegos interiores de equipos fuertes se la sudan. O sea, se asudan. O sea, totalmente. Además, le empiezan a hacer el small ball ellos y los joden. Porque ponen a LeBron de 5, de 4 y los joden. O sea, le joden, le empiezan a jugar rápido. Además, Cleveland juega rápido. Creo que les pueden joder. Indiana Pacers, sin embargo, sí que creo que les pueden joder por la comparativa de LeBron con Paul George. Y aparte, luego, por el tiro exterior. Porque es que George Hill y esta gente... enchufa desde fuera. Y eso a Cleveland siempre le ha hecho daño. Porque no son especialmente... A pesar de tener un equipo hecho para eso, no son especialmente tan buenos en el triple. No sé por qué. No funciona nunca y no acaba de arrancar ese sentido. Y luego el otro que pueden joderos, y va a sonar que no, pero sí. Y ya lo han hecho en temporada regular. Los Wizards. ¿Por qué? Por el estilo de juego. Porque juegan rápido como juegan los Cavs. Y en ese juego rápido, como juegan los Cavs, el partido se convierte en un correcalle. Y en el correcalle, Wall y los amigos te pueden destrozar. Es así. O le puedes destrozar, que es la otra cara de la moneda. Pero creo que convertir el juego en
jugártela a un 50% no es lo que le interesa a los Caps, por ejemplo. Entonces creo que esos dos equipos son los que menos interesan para el octavo. Y luego creo que los Bulls sería un caramelito, ahora mismo sería un caramelito para los Caps. Fueron un caramelito cuando estaban bien, pues imagínate ahora. Y los Hawks, otro caramelito para los Caps. Los creo los dos totalmente. Detroit Pistons sería el que está entre medias, para mí. O sea, el que complicaría, pero creo que se pueden adaptar bien a la situación en Cleveland, porque ya lo han hecho con otros pivot, y al final, donde el punto débil de los Caps es por fuera. O sea, es el tiro de fuera y no poder controlarlo. Otro, Sergio, que quería decir. Bueno, yo creo que Detroit es el que más les fastidiaría. Por el simple hecho, el juego es un juego exterior y de interior Drummond. Irving no defiende. Reggie Jackson es un gran anotador. Jared Smith no defiende. Entavius Caldwell-Pope es un jugador infravalorado que anota y te defiende. ¿Quién puede frenar a LeBron? Tobias Harris tiene el físico para hacerlo. Y no, yo creo que quedaría bastante bien. Luego tienes un 4 abierto, que eso le podría hacer daño a Cleveland. Y Drummond, que coge todo. Yo creo que Detroit sería un claro candidato. Y otro es Charlotte, porque el equipo tiene favorito. Parecido, quiero decir. Kemba Walker haría de anotador, porque ya te digo, el juego exterior de Cleveland, titular, no hablamos de la Bedoya y Samper, no defiende nada. Nico Batum podría hacer de jugador que podría parar a LeBron, bueno, no pararlo, sino minimizarle un poco. Y creo que Al Jefferson, si vuelve a buen nivel, podría ser el jugador interior interesante. Y Kaminsky sería el 4 abierto que podría parar a los Cavs. Bueno, anotar desde fuera y parar a los Cavs. Sí, los Hornets también estarían bien, pero es que yo creo que los Hornets no van a caer ya. O sea, yo por muy irregulares que estén, llevan 2 semanas bien, ganando 6 partidos seguidos, y creo que se puede hablar de que han conseguido una regularidad. Y no ha sido gracias a Kemba Walker partidos de 50 puntos, ha sido en general el equipo. No, eso. Eso es... Creo que el más importante de Hornets es Batum. Sí, yo también. A ver, depende. Porque cuando han sido los partidos buenos de Kemba es cuando han ganado. Pero lo que sí quiero destacar es que estas semanas, que son 2 ya, que los Hornets ganan, es por el equipo. O sea, por jugar en equipo haciendo todos sus roles. Y eso se agradece, porque le hacía irregulares depender de tanto de Kemba, de un partido de 50 puntos o de un triple doble de Batum. Entonces, eso se agradece. Vamos a hablar rápidamente de este, que no nos queremos dejar. Golden State Warriors, San Antonio Spurs, imparables. Luego Oklahoma, Los Ángeles Clippers, Memphis Grizzlies, Portland Trailblazers estos. Houston Rockets, séptimos. Y octavos, Dallas Mavericks. Yo diría que está más decidido, como habéis dicho. Quizá falta ver un poco las zonas de dentro. Utah Jazz es el que está más cerca, con un 30-35, pero está todavía a 3 partidos, y en el oeste la verdad es que es complicado. Y creo que encima los Jazz tienen un partido contra los Warriors que es derrota. Así que poco veo yo que vaya a cambiar esta clasificación. Sí destacar un poco por dentro quizás, ¿no? A ver lo que veis vosotros, porque Houston Rockets, Harden ahora ha vuelto. O sea, sí. El Harden del último mes también está siendo espectacular. A ver, yo lo que veo es que Memphis no cae. No tira para atrás. No cae. Bueno, se mantiene marcando quizás ese espacio entre... Quizás los 5 de arriba, no creo que haya muchas variaciones. Y hay 4 partidos de diferencia. No, 5 con Portland. O sea que el quinto puesto Voy a ser sincero. Y creo que a los 4 de arriba, creo que Memphis sería un caramelito, pero de unas maneras importantes. Si no. Pero un caramelito, pero vamos, así, o sea... Este año es que tampoco defienden tanto, encima. No defienden tanto, y sin Marc Gasol no tiene una referencia interior. Vale, ayer se ha sacado Stephenson el grande, ha marcado 33 puntos, ¿lo va a hacer 2 partidos? No, lo normal sería que llegara a 10 como mucho. Matt Barnes ha hecho triple doble, ¿lo va a hacer 2 partidos? No. ¿Sabes? Sí. O sea, yo creo que Memphis va a ser, para mí, incluso aunque Dallas esté más abajo... Dallas y Portland estén más abajo. Sí. Creo que va a ser el más fácil, Memphis. A ver, Adri, rápido, tienes 2 minutos. Ah, bueno, perdón. Y lo último, Coco es Houston. Coco es Houston, ya está. Venga, Adri. Sí, ya se lo he
lo que tengo, pero vamos, yo ya creo que lo he dejado claro. Creo que los cuatro primeros ya están decididos. El quinto puesto también para Memphis, que no creo que varíe. Y bueno, queda a ver si el señor Harden conseguirá tirar para arriba y evitar ese posible enfrentamiento contra los San Antonio Spurs, quedándose sextos, y contra unos City Thunder que no sé yo qué le vendrá mejor a Lillard para enfrentarse, si a los Kawhi Leonard y compañía o al señor Westbrook y Durant. Entonces veremos a ver, pero el resto yo creo que están decididos y creo que Utah ya queda muy lejos del playoff, y más en esta conferencia. Bueno, solo nos queda que te despidas, Adri, con tu ese de siempre. Y Sergio. Suscríbanse. Es que no sé. Y dale like. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí estamos!